Cómo se están
utilizando. Y eso para un diseñador es importante porque nos permite entrar en una etapa de experimentación, de copiar en el buen sentido, de imitar lo que hicieron otros, de entender cómo lo hicieron. Cuando nos pusimos a retrasar cada uno de estos carteles, dos de estos están retrasados en Illustrator y en Photoshop, ¿no? Teníamos referencias de fotografías, teníamos amigos en colecciones que nos mandaban la foto de Cassandra y le decía, oye, mándame este cartel por favor porque quiero ponerlo en exposición. No, pero no te lo podemos prestar. No, no me lo prestes. Vamos a hacerlo. Vamos a reconstruirlo. Por supuesto que todos estos son facsimilares, ¿no? Pero a la hora de estar trazando cada uno de ellos, este trabajo lo hice durante 4 años con 3 asistentes, estudiantes como ustedes, que los explotamos como negros, porque para eso están los estudiantes, ¿no? Para eso tienen que pagar su servicio social y más los que trabajan y estudian en escuelas públicas. Nosotros podemos contratar a alguien, pero los que no, que se pongan a trabajar. Entonces, como nosotros les pagamos sus escuelas, nuestros impuestos, tenemos el derecho de exigirles trabajo, por eso es el servicio social. Es una manera de retribuir al país lo que el país les da. Imagínense que estos chavos se pusieron con el Illustrator a trazar cada una de estas letras y les enseñamos cómo trazar la letra, cómo no tener chipotes, cómo tener puntos de tangencia, cómo la línea debe ser continua. En fin, todos estos carteles representan un momento histórico. Son una exposición que hubo en Viena en 1908. Es una revista, es una promoción de Marco Polo. Holbein es este autor. Entonces, les recomiendo mucho que en vez de estar plagiando para presentar sus trabajos ahí, que les pongan 10. Eso ya no es posible, todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se da cuenta. Y en redes sociales sale plagio, plagio, plagio. No se arriesguen, es muy penoso que digan, oye, ¿qué opinas? No, ¿qué hay que hacer eso? Es decir, este cartel que a mí me encanta, quiero saber cómo lo hizo este diseñador. Cuando ustedes se pongan a trazar eso, se van a dar cuenta que tiene secciones áureas, que tiene proporciones, que tiene verticalidad, que está dividido en dos, que el tamaño de la letra es una pequeña parte de la altura del cartel, y se dan cuenta que todo tiene una armonía. Por eso permanece ese cartel, por eso no se hace bien. Por eso le seguimos disfrutando. Y no está hecho en Photoshop, ese se hizo a manita, es una ilustración de alto contraste. Este es el cartel que celebra el voto de la mujer por primera vez en la historia. Ustedes no votaban. Pero ya votan, ¿no? Pero en 1914 alguien dijo, vamos a dejar una memoria del momento en que la mujer empezó a tener injerencia en la política y en las decisiones de un país. Una cosa importantísima, ¿no? Pues los pobrecitos mexicanos, pues, que hay matriarcado en este país, nosotros ya nada más recibimos órdenes, ¿no? Y seguimos las instrucciones de nuestras señoras y de nuestras hijas. Ustedes son las que mandan, o sea, nos quitan muertas. Las mujeres son las que mandan en este país. Ustedes, vean esto, hay un marido que le dice a la señora, hoy vamos a pintar la casa. Órale, qué padre, ¿de qué color? ¿Qué te parece? A ver, pues dime, pues un amarillito, ¿cómo te amarillo? ¿Estás loco? Es un rosa. Ay, tú, tu rosa. Bueno, dime, tú, vieja, pues ¿de qué color lo quieres? Ay, tú decime. Decide uno cuando llega a ser novio, muchísimo, pinche color morado. Entonces, entender a las mujeres es muy difícil, hay que amarlas, hay que quererlas, hay que respetarlas. Empezaron a votar también a las consecuencias.
Bueno, no sabríamos o no tendríamos una imagen tan bella sobre ese momento si este autor no la hubiera hecho. Y si se fijan, a la hora de estar trazando esto, me doy cuenta que hay una composición como un cuadrado, ¿no? Y hay una diagonal que va en una S, está ella en un punto áureo de la composición, y va uno aprendiendo cómo es que el diseñador pensó su cartel, cómo lo definió, y por qué color rojo atrás, y negro adelante. Y como para hacer ese cartel nos tardamos como 3 días, porque las malditas letras no existen en ningún catálogo, son caligráficas, son hechas nada más para ese cartel, pues aprendimos muchas cosas. Entonces uno dice, ¿es importante o no revisar esta historia? Por supuesto que sí. Y si yo se los hubiera mostrado y les hubiera preguntado de qué año es esto, si no tuvieran el año, es 1919, mayo primero, es un cartel dedicado a los trabajadores, ese día de trabajo, es un cartel húngaro. Vean que trabajo tan bonito de este autor que se llama Miró, y que permanece hasta nuestros días, y yo no le veo nada de viejo. Puede ser un estilo que me guste o no me guste, ¿no? Esté más vigente o menos, pero sigue teniendo presencia, sigue comunicando, es muy claro en su intención. Fíjense cómo la marca Pelican, ¿cuántos años tiene Pelican? Ya está remodelada por Lucian Bernhardt, este logotipo. Pero nosotros los diseñadores que aprendimos todavía con los deditos y con las manitas y embarrándonos y con los 5 sentidos, no nada más con el ratón, ¿no? Con el ratón no aprende nada, ¿no? Cuando uno huele, siente, toca, escucha una música y está haciendo diseño, es mucho más sensible cuando está nada más frente a una computadora, sin hablar con alguien, sin comunicarse, sin comentar lo que estás haciendo. Eso es pérdida de memoria. El perder el oficio, se imagina, que se vuelven inútiles, que no pueden hacer nada si no tienen un Illustrator. Y si están en el cerro, ¿por qué van a dibujar? Y si no hay luz. Bueno, pues todos estos carteles son carteles que nos hablan de una historia, de una técnica, de un momento, de un producto. Son parte de la memoria del mundo. Y esto nos ha llevado ahora a crear un nuevo proyecto que estamos haciendo en la ciudad de San Luis Potosí, que es un centro de investigación para el estudio fotográfico, para el estudio de la imagen, para la catalogación de la imagen, para su difusión a través de Internet. Así como las nuevas tecnologías nos hacen perder mucha información de un momento a otro, también nos pueden salvar mucha información y nos pueden generar copias de aquellas piezas que ya no existen y que nos vamos a tener impresas. No hay nada más importante que tener un documento impreso. ¿Quién les puede asegurar que un disco duro no se les funde mañana y se me fueron 200 teras, 300 teras de información? Perdí todas las fotos de mi abuelita. Entonces, lo que estamos tratando de llevar a cabo es un proyecto que se conserve todo un archivo que ha generado la final del cartel, más de 40.000 obras. 40.000 obras que donamos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y que la Universidad de Cambio construyó un espacio de más de 500 metros cuadrados con mobiliario, condiciones para conservarlo. Y ya hemos generado también, ahorita si tenemos internet, si nos permite, si podemos ver un ejemplo de cómo van a poder buscar ustedes la información y cómo van a poder catalogar. Esto nos va a llevar a una nueva profesión que se va a llamar iconográficos, la gente que se dedica al estudio de la imagen, y van a tener que saber de historia, de computación, de bases de datos, de diseño gráfico. Va a ser una profesión bien interesante que no existe todavía, que hay que crear, porque el futuro está complejo, que hay que hacer nuevas cosas, pensar de manera diferente, como decía. ¿Quién decía así? Think differently. Steve Jobs. Steve Jobs. Y generó su
cabecita, la empresa más importante, una de las más importantes y millonarias del mundo. Solo por pensar en él. Este es un cartel futurista, que no me acuerdo el autor, pero me interesa, que también nos habla de otra manera de proponer, de hablar, de decir. Políticas. Ustedes van a ver algunos de artes plásticas.
carteles que los invitaban a unirnos a las fuerzas navales inglesas. Pues todas las temáticas que puedan ustedes imaginar existen en el cartel. Y por eso es que este centro de documentación que estamos haciendo ahí en San Luis, que solo en este momento tiene 40.000 obras, pero que vamos a seguir recuperando, y vamos a poner a disposición del público en general para que conozca esta historia, tengan esta memoria del lugar. Este me parece que es de Henry Kowalski, es un cartel dedicado a Ciudadano Kane, es un cartel polaco, más o menos de los años 50 y tantos. O este que habla sobre la costa este de Canadá, es un universitario. Pero vean cómo estas tecnologías nos permitieron recuperar, si no al 100%, porque hay ciertas texturas o ciertas líneas que no se logran ni en Photoshop ni en Illustrator, si logramos recuperar un cartel que ya no más allá de dos copias. Cuando vinieron gente de Arte Moderno, vieron esta exposición en la Biblioteca de México, marcaron y dijeron, oye, ¿de dónde sacan esa colección? No, pues nosotros decimos. ¿Cómo? Sí, quieres una copia, pero contamos. Por supuesto que muchos de estos carteles ya no tienen derechos. Después de 50 años pasa a ser patrimonio público, si no hay propietario. Fuimos muy cuidadosos de no reproducir ningún cartel que tuviera derechos de autor, porque eso era reproducido en un libro. El Chaco Cabral, es enorme, el dibujo, la composición, la ironía, la manera de hablar de mexicano, la marca del sorrillo, un grupo torreo, ¿no? Imagínate este famoso pintado haciendo esta película cómica. Si ustedes han visto la película, véanla y van a ver si no se mueren de la mesa. Yo les recomiendo que escuchen la a Tres Patines, de repente. Hay cosas que yo digo, no, esas son de su generación. No, son cosas que permanecen, porque están tan bien hechas, tienen tanta calidad. Lo saben de un momento. Esta obra está recuperada por el hijo de Chaco Cabral, se llama Ernesto también. Tienen un taller, recuperaron su obra, la presentaron a la UNESCO y hoy le han dado el título de Memoria del Mundo. Es uno de los centros que están avalados por la UNESCO como Memoria del Mundo. Es un programa que tiene la UNESCO para conservar la historia de muchas cosas. Este es el gran maestro Bruno Munari. Y Bruno Munari no me va a dejar partir este libro que ya también lo conoció. Cuando daba su clase nos decía, traigan algo que yo no haya hecho. Qué horror. El Señor le había hecho todo. Pero esta manera de experimentar, de no tener miedo a nada, y creo que me estoy equivocando, pero si no es de Bruno Munari, mi memoria ya no está bien. Pero ahorita les pero vean que es simpático es representar a una bebida pone mareado y que se pone, pues así, en cuatro patas, ¿no? Otro cartel suizo. Los suizos siempre son más lejos, más cercanos. Nunca pero posicionado en biografías. Pero miren este Vicente Rojo, nunca se había publicado este cartel de Vicente Rojo. Y lo hace para la primera Bienal de Pintura en el año 1958. Y está a la altura de cualquier otro cartel que hemos visto. Pero también Picasso participa haciendo carteles en este Congreso Mundial por el Desarme que se hizo en Moscú en 1962. Entonces, no solo uno aprende técnicas, estilos, etcétera, qué autores están participando, sino sobre todo que el cartel tenga memoria histórica. Alan Berg, este gran cartel de la divisa lo tenemos en nuestro archivo, por supuesto, el original. Entonces, queremos invitarlos en
Este es Shakespeare, el diseñador argentino, gran diseñador que logró que a Buenos Aires le dieran ya la Universidad de la Ciudad de Vicente. Franco Vignani. Eso no lo hicieron por los créditos de ficción, nosotros lo volvemos a retrasar, pero el trazo original, pues es tinta, con pasitos. Milton Glaser, ¿quién no conoce este cartel? Es uno de los carteles más famosos de este gran maestro neoyorquino. Y Bob Dylan se hizo famoso por este cartel. Aparecía en el disco de Bob Dylan, en el disco de Bob Dylan, y adentro viene el cartel, con tal cual tenemos el original, es una maravilla de cartel. Andy Warhol, ¿quién sabía que Andy Warhol hacía carteles? Pues también hizo carteles. Y el festival muy original, produciendo un gran boleto de entrada. El cartel que celebra la primera manifestación gay en San Francisco. Hoy se hace, se ponen de colores, pero pues en ese momento nada más tenían estos dos, el rosa y el violeta. ¿De dónde me nace esto? ¿Por qué colecciono carteles? ¿Por qué me gusta la imagen? ¿Por qué me gusta conservarla? Todos tenemos una historia que contar. Y yo desde que tenía 4 años, y en ese cartel me tocó hacerlo a mí, otra vez el trazo, y casi le digo a los trazas, no me hagas, no me lo más fácil, ¿no? Si está todo complicado, todo complicado. Cuando tenía yo 4 o 5 años, mi padre era un hombre militar que tenía una escuela que se hizo muy famosa, tuvo fondos suficientes, viajó mucho. Y cada vez que regresaba de sus viajes me traía cajas llenas de cerillos, de cajitas de cerillos. Estas cajitas que regalan en cualquier hotel, restaurante de Europa, de Sudamérica, iba a Asia, se la pasó bomba. Yo las empecé a coleccionar, me gustaba verlas, es diferente, este es de Alemania, este es de Francia, este es de Italia. Pero aparte mi padre, cuando era un gran fotógrafo, llegaba y me mostraba después de cada viaje, imagínense, no existía internet, no había televisión a color, ustedes porque son modernos, yo lo hacía a mediados del siglo pasado. Yo soy del siglo pasado, no sé. Y me mostraba fotografías de las pirámides de Egipto. ¡Wow! ¿Pero dónde es eso? Pues en un desierto que está allá, lejos. Y esto, vamos a tener la torre de Eiffel. Hoy podemos ver todas esas imágenes en 3 segundos. Ya están, nos vomitamos de la cantidad de información que hay en internet, ¿no? No sirve para nada, pero hay miles. Y aparte lo acompañaba estas pláticas y estas muestras con música clásica. Era un melómano, entonces ponía su música de Beethoven, nos mostraba las pirámides. Era como ir al cine y yo estaba feliz, chico. Me sentaba así a ver durante 2 horas porque mi padre lo prefería. Y aparte me recordaba serios. Este es un cartel de Metro del Mar. Así decidió por ver. Hay que ahorrar. En Cuba no había. Había una crisis enorme económica. Bueno, pues ahí está. Un cartel que se hizo muy famoso. Y como los cubanos, teniendo tan pocos recursos, de repente generan carteles hasta con tantas tintas, hechos de serigrafía, que en un papel hecho de caña, que se destruye soplando tintas muy gruesas. Pero aquí lo importante es que lograron comunicar y dejar una memoria histórica de lo que pasaba en esos años. En los años 60 y tanto, la referencia más bonita del diseño que había aquí en México eran los carteles cubanos que nos llegaban por amigos que iban a la isla, los traían y
veíamos a Oscar, ya veíamos a Bache, veíamos a René Azul, veíamos al autor de Nico, y por primera vez vimos la imagen de Che Guevara impresa en un cartel. La imagen más reproducida en el mundo es la de Che Guevara. Es la que más se ha reproducido, la que más gente conoce. Gracias a la fotografía de Corta y al talento de Nico de convertirle en un cartel en alto contraste, yo hice un símbolo de la revolución, del contestatario, de no estar de acuerdo de Che Guevara. Este cartel de Michel Colón, un hombre que empezó a hacer así los carteles porque nació su hijo bueno, con síndrome de Down, ¿sí? Y fue la lección que le causó eso, y a partir de ahí todas sus ilustraciones empezaron a aparecer con estos rostros, pero tiene una obra enorme, búsquenlo, Michel Colón. Para protestar contra Gustavo Díaz Ordaz. Usted no tiene esa historia, pero Gustavo Díaz Ordaz fue uno de los presidentes más autoritarios de México, ¿no? Y fue quien ordenó la matanza del 68 en Tlatelolco. Este es el cartel de Antonio Pérez Nico. Antonio Pérez Nico cumplió 75 años, vive en Jalapa, sigue produciendo. Ya se volvió más carpeño que cubano. Y hay una historia muy bonita de él. Él llega a Jalapa por el año del 87, 88, y llega a vivir a un callejón que es la Sexta de Juárez. Con el tiempo se descubre que el Che Guevara estuvo antes de irse en el gran junto con Fidel, con toda esta estos revolucionarios cubanos. Estuvieron en Jalapa y curiosamente habían vivido en la casa donde vivía Nico. Cuando descubrimos eso, por supuesto que esa foto está publicada en un libro que le hicimos en 1998 por el libro Nadinal. Estamos tratando de recuperar esa memoria histórica de los grandes cartelistas que han estado en México. Ya publicamos a Gorka, ya publicamos a Antonio Pérez Nico, a Vicente Rojo, a Miguel Pietro, recientemente José Renau, y acabamos de terminar un libro sobre los 25 años de la Bienal con muchos personajes. Es importante recuperar esta historia y dejarla plasmada. Este es de Munari, este sí es un cartel de Bruno Munari. Como se da cuenta, él se la pasaba todos los días experimentando algo nuevo, nunca repitió, siempre hacía, ahora que le agua con sellos, ahora tomando tinta, ahora lo pinto. Corto, estos son pedazos de papel recortados. Es una editorial muy importante italiana. Este gran cartel que nos habla sobre el peligro del DVD es un cartel finlandés de Jukka Veistola, también estaba aquí en México, jurado de la Bienal. Pero de esta manera tan contento que transmitir una idea en un momento que no había internet ni había los medios que hoy se tienen, pues ha permanecido porque el principio del cartel nunca va a desaparecer. Hoy circula de manera diferente. Besos robados, una película de Truffaut, y cuenta René Azcuy, que es el autor, y la idea le llegó ya que en la guagua, o sea, con un cubano, y una negra por ahí enfrente, pintándose los labios. Pensando, ¿cómo voy a resolver ese maldito cartel? Lo tengo que entregar mañana. En ese momento, brinque el camión al tope y esta negra estaba pintando los labios, se los pinta, pero brinco. Y en ese momento dice René, ahí está el cartel. ¿Se fijan cómo llegan las ideas? Las ideas están ahí, lo único que hay que hacer es bajar. Traer en la mente el tema y estar pensando en ese tema. Nunca les va a aparecer la imagen si se pone frente a un maldito papel y dicen, la imagen, por favor. Esto no va a pasar nunca. Pero, si
ustedes van pensando que son rogados, por favor, es una mujer, esto, que el otro, que el desamor, que dice que tengo ni también, la verdad, va a estar guapísima, y ahora, le pum, beso rogado, perfecto, ya lo tengo. Llegó a su casa y lo hizo. Le tomó los votos de su mujer y lo hizo en un alto contraste con Jesús. Un cartel de Walter Parker, para los Olivetti. Son carteles que pueden pasar 300 años y siguen vigentes. Ah, entonces el diseño tiene que ver con la permanencia. Con la identidad, con el marcar épocas. Yo estoy seguro que Lisa Minelli, el cartel más bonito que le hicieron sobre esta película, pues dio la atención mucho a Víctor Borja. Víctor Borja llega aquí a México, invitado por un gran grabador que era Beltrán, que trabajaba en un periódico que se llamaba El Día, va a Polonia, ve los carteles en la calle de Ciento, y dice, oye, ¿quién es este desgraciado que hace estas cosas tan bonitas? Dice, es un señor que se llama Víctor Borja, ha seguido conocerlo y lo conoce. Invita a un primer taller a San Carlos y viene a México. Y dijo, nunca enseñó en Polonia, nunca fue famoso en su país, no formó parte de los grandes cartelistas como Borowski, Mierce, Valdemares, Mierce, Mierce, no. Él era tan humilde, ¿no? Que hacía su trabajo para sobrevivir, hacía sus carteles y listo. Cuando vine a México, lo agarramos de maestro a todos. Estuvo viviendo durante 30 años a Jalapa, sobre todo, a su segunda tierra. Y ahí generó toda una escuela muy bonita de cartelismo, de uso de la letra, de diseño, de la ilustración, etc. Víctor, cuando muere, le dimos la medalla José Guadalupe Posada, y eso motivó una primera exposición retrospectiva de José Varsovia. Albert Steiner es otro gran diseñador italiano que venía a México en el 30 y tantos también, se encargó del diseño de cosas para la SEP, un viejo comunista que hace este cartel en los años 74, más o menos, después de la caída de golpe de Estado de Pinochet, la muerte de Allende. Chetelis con este gran cartel sobre el proceso de carga. Se fija cómo no se necesita mucho para hacer un cartel. Se necesita tener la idea clara y saber qué vas a comunicar. No se pongan a dibujar nada si no saben qué decir. Uno habla cuando tiene algo que decir, ¿no? Y si es en alemán, pues tiene que saber alemán, si no lo niegas. Ni las dudas. Una crítica a la guerra. Por la paz. Cuentos eróticos, un cartel enorme de Fernando Pimenta, el mejor cartelista de cine brasileño de los años 60, 70, conozcan su obra, es maravilloso. Pasolini, este no sé quién es. Tampoco. El primer cartel que movía la cola, no es la cola de esa historia. ¿Se sigue usando? Mi hija no vamos a hacer un poco de eso, que es padre. La memoria. Este es otro cartel de un grupo que se llama Grafos, que retoma un dibujo de Picasso. No es nada más al hijo Tanaka. Qué poca vergüenza. O sea, no a todos se les ocurre esa síntesis, esa potencia, esa representación de una belleza japonesa. La exposición que hizo en Los Ángeles. Bueno, es otro cartel enorme. ¿Quién usa este cartel? Quien me diga quién usa este cartel, me regaló una beca para ir sin costo al Congreso de San Luis Potosí. Ya estoy tapada. Allá levanta bien la mano. Un rango. Le mandas a mi correo tu nombre, Javier Bermúdez de arroba gmail. Te mando una clave. Por supuesto, tiene que ir al Congreso. Si yo voy a tener que ir al Congreso, fíjense, este autor, Peter Nietzsche,
es inglés. Admiraba tanto a José Guadalupe Rosado que él empezó a interpretar y a hacer su crítica política gracias a Rosado. Él ya volvió hace poquito a su inglés. Pero es increíble lo que hizo, utilizó de nuevo las calacas, las calaveras, con otro sentido y para criticar todos los actos de guerra, de pobreza, de injusticia que hay en el mundo. Tiene una colección de carteles fenomenales, hay que verlo también, hay que estudiarlo, hay que trazar su letra así como está. Agarren un cartel que les guste, no importa, del autor que les guste, y hagan ustedes, hagan el mismo cartel, sea a mano, sea en computador, háganlo, van a ver lo que van a tener. El gran Ivan Chermayer, el creador del logotipo de Bobby y de toda la colección de carteles patrocinadas por esta gran compañía. Este es otro monstruo que se llama Simon Schwartz, que fue compañero de Milton Glaser, crearon un estudio en Nueva York, después se separaron. Él vino a México como cura. Esposo de Paula Scher, otra gran diseñadora de Pentagram. Pentagram es un grupo importante a nivel mundial que tiene sede en diferentes lugares, nació en Londres, pero está en Nueva York. Entonces, este señor es un ilustrador enorme y hace carteles de ese tamaño. ¿No? La guerra es una locura, tiene nada más que cartel de Gunther Schmidt, también ya murió él. El gran Arto Mapeste, creador de la Bienal de Finlandia y uno de los minimalistas más minimalistas de Finlandia. Este cartel es muy importante para nosotros. Fue el primer cartel que llegó a México que supimos que existía el Photoshop. Pues en 1989 por ahí nace el Photoshop. Ya se estaba utilizando en el cine, nació para el cine. Se empezó a aplicar después en el diseño gráfico. Y este señor se llama Mitsuo Katsui, que fue curado en México, ha venido, ganó la medalla José Guadalupe Rosado con este cartel, que habla sobre el tema de Hiroshima. Hiroshima Pena, es una colección de los japoneses conmemorando esta masacre. Y lo puedes poner de cabeza, vertical, horizontal, porque ahí dice cielo o infierno, la decisión es tuya, o la elección es tuya. Donde lo pongas, funciona perfectamente. Pero el trabajo es de una fotografía muy bien retocada en Photoshop, con la integración de un ala de ángel, y utilizando por primera vez estas nuevas tecnologías. Un cartel húngaro, un cartel ganador en la Bienal, primer lugar de la categoría cultural, de Caripipo, otro gran creador. Es un cartel para promover el Museo del Cartel de Finlandia. Y este es otro enorme cartel que hizo Mishma Moros cuando cae el muro de Berlín. Les dice a los militares húngaros, adiós, camaradas. El título dice, tovarish, es como camaradas, adiós. O sea, afuera, que les vaya bien, no los queremos. Miren, bueno, a ver, qué cartelazo, ¿no? Medalla de oro en el Bienal de 92 en México, el gran Gorowski. Gorowski, siendo diseñador industrial, estudió pintura en Cracovia. Lo invitamos a esta colección. Llegó el original, lo vamos a presentar ahora en una exposición por primera vez. Porque yo tuve el gusto de ir a saludar 2 semanas antes de que se muriera, él estaba enfermo de cáncer de hígado. Y cuando llegué con Pedro Ponce a su casa, lo recibió de una manera cordial. Y dijo: no puede ser que se esté muriendo y lo reciba así. Nos dio 3 horas de plática, tomamos café, nos sacó una serie de carteles, nos los regaló, me dice: Javier, para que me recuerdes. Y nos dio 150 carteles de su obra, más 2 originales pintados por él. Este y otro que ganó la medalla en México que se llama Voces en Libertad.
Entonces, el centro que vamos a hacer ahí en San Luis va a inaugurar con una exposición dedicada a este maestro. Entendemos que exposición de hace unos 4 o 5 años y no lo hemos podido hacer, pero pues ahora lo vamos a hacer. Un cartel enorme de Santiago Pola, de una muestra de cine mexicana en Venezuela, un festival de jazz en Francia, Joao Machado. Los que quieran me avisan, me mandan un correo, vamos a poner este PDF en la página de imagen de descarga, no es un libro electrónico, y viene la semblanza de cada uno de los autores, que es de español, por aquellos que no hablan español. Tienen el gran Basilevski, de qué manera dibuja, carteles en blanco y negro, una optimización de los recursos tremendo. Comparación de Paul Davis, que es un gran ilustrador, ya mayor, tendrá unos 80 y tantos años, reciente de Nueva York, o el buen Consuegra, que tuvimos la pena de que muriera aquí en México durante una bienal en Jalapa en el 2004. Llegó al hotel de México y le dio un cuarto y se murió. Es una pena horrible, pero bueno, ha sido un momento difícil de la bienal, que lo recordamos con mucho cariño. Este es Paula Scherer. ¿Se fijan la cantidad de estilos que hay? Yo después de ver todo esto, dije, ¿a partir de fregados el diseño? Pues es ya se hizo todo. No, se pueden hacer cosas más interesantes. Este es el gran Vittorio Finucci, en una exposición de autos. Rafael López Castro, con su cartel de Juan Rulfo. Carlos Vallejo, que es más mexicano que uruguayo, pero sigue hablando con Uruguay. Ustedes no vieron esta portada por ahí en los Ángeles, un plagio que hicieron de un libro sobre el fraude electoral. Es de Fan Cheng, un chino que ahora trabaja en Pensilvania. Felipe Covarrubias con su broma sobre el diseño, una metáfora sobre lo que significa el juego y qué posiciones toma el diseño. Felipe Taborda, Chaika. Mire nada más el cartel, no tiene nada. Perdón por la expresión. Por favor, cuando este video lo preguntan, lo preguntan. No, o sea, Lex Lewinsky, polaco, se va a la Alemania del Este, llega a los rusos, cierra con el muro y se queda del otro lado. Y ahí hace todo su trabajo. Pero hoy, para mí es uno de los cartelistas de una síntesis. Es un cartel para Cleopatra, Antonio Cleopatra, la obra de Shakespeare. Y miren nada más. Si ustedes ven la imagen abajo, la mujer viene caminando hacia acá. Si ustedes ven las manitas, está caminando hacia allá. Hay una serpiente. Es un solo color, y un bien rojo, ya. ¿Qué más podemos pedir para hacer un cartel? Este lo hizo Germán Montalvo para Takenobu Ibarashi en una exposición de Cuevas, una amiga de Paraguay que se llama Celeste Prieto. Este es para que sigan fumando. Y que cada vez está con nosotros en Cerrito Potosí, es una gran creadora, directora de teatro. Julián, Eduardo Tellez, Ricardo Eri, en fin, son grandes creadores como Gianni Bortolotti, que con una maestría y una simplicidad clara que en su técnica nos deja un momento histórico plasmado en un cartel. Este es el último cartel de Muñoz Bach, nos lo regaló cuando estuvimos en La Habana con él y yo, Muñoz, tienes que ir a México a curar, a guitar el año que entra, a mi vida. No llegó, se murió. No tuvimos el gusto de tenerlo aquí en México. Piotr Kunze, Patricia Ordóñez, Bárbara Pasione, maestra de la UAM de Escapuzalco, el increíble, bueno, este es un autor alemán, no recuerdo que es su nombre, este es de Pablo Kunze. ¿Se fijan?
Es infinito. Es el pensamiento humano, maravilloso. Podemos seguir creando, creando y concluyendo, pero hay que hacerlo de esta realidad hacia arriba. Y ese es el reto de ustedes. Superar estos maestros no está fácil, pero con mucha disciplina, estudiando estilos, trabajando. Este es un gran calígrafo que se llama Megdisaeli, Bruno López. Los mejores carteles de las festividades populares en México las ha hecho Bruno López. Los hacen serigrafía, los hacen a los pueblos. Y este fue un cartel que hizo para prevenir el síndrome de los niños. Gracias.